traemos una receta deliciosa, además de ser visualmente muy atractiva. El amor por las fresas lo compartimos muchos, mejor aún si es en un bizcocho. Además de aprender a confeccionar la receta, también aprenderás la técnica de degradado con frosting. Comenzamos. A continuación te dejo los ingredientes para la receta. 3 tazas de harina Safe Raising, 4 huevos, 1 y 3 cuartos tazas de azúcar granulada, 1 y media taza de puré de fresa, 1 barra de mantequilla sin sal, 1 cuarto taza de aceite vegetal, 1 cucharada de polvo de hornear, 1 cucharadita de extracto de vainilla, media cucharadita de sal y 2 cucharaditas de sabor de fresa. Recalienta tu horno a 350 grados. Ingrasa un molde y reserva. Procedimiento. Mezcla el azúcar, el polvo de hornear y la harina previamente tamizada. Integre a los ingredientes secos la mantequilla poco a poco a velocidad media. Luego el aceite y mezcle por un minuto hasta formar migas húmedas y que todos los ingredientes secos estén bien mezclados. Aparte, mezcle los huevos, los sabores y el puré de fresa. Incorpore la mitad de esta mezcla a los ingredientes secos y bata durante un minuto y medio. Notarás que el batido será grueso y esponjoso. Agregue el restante poco a poco y bata hasta que se integren todos los ingredientes. Vierta la mezcla en el molde. Lleve al horno entre 30 a 40 minutos. No olvides de realizar la prueba del palillo para comprobar que está listo. Para la decoración necesitaremos una taza de frosting de fresa y una taza de frosting regular dividido en 2 recipientes. Para crear el degradado mezclamos 2 cucharadas de frosting de fresa en el primer recipiente y 1 cucharada en el segundo recipiente. Mezclamos todo muy bien. Con una espátula pequeña cubrimos los laterales del bizcocho desde la parte inferior, comenzando con el frosting más oscuro. Continuamos con el tono medio y por último el tono más claro. Cubrimos también la parte superior. Y ayudándonos con una espátula alisadora, alisamos los bordes. Con la espátula pequeña vamos marcando los bordes para crear ese efecto rústico. Retiramos el exceso. Preparamos nuestra manga para decorar con una dulla de estrella abierta. En la parte superior realizaremos una rosette comenzando del centro hacia afuera. Cortamos unas fresas a la mitad, estas están lavadas y secas. Terminamos nuestra decoración con un glaze de fresa.